¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos al canal otra vez. Aquí estamos con Vida en el Norte. Yo soy Julio, ya me conoces si has visto nuestros videos. Hoy nos encontramos en un trabajo nuevo que acabamos de comenzar. Como puedes ver, aquí estamos removiendo el popcorn. Te voy a decir el proceso que hacemos nosotros para remover el popcorn. Quizás tengas un trabajo así que tienes que hacer, o en tu casa, un cuarto, quieres quitarle el popcorn, no sabes cómo, o quieres darte más o menos una idea, ya tienes una idea, pero te podemos, a lo mejor algo que veas aquí, te puede ayudar a hacer tu trabajo un poquito más fácil. Como puedes ver, aquí se encuentra César. Viene a ayudarnos. Él anda aquí de supervisor, ¿no? Sí. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es quitando el popcorn. Antes de quitarlo, lo primero que hicimos fue tapar todas las paredes porque no se iban a pintar. Como aquí tiene crown mold, o tiene moldura allá arriba, entonces pegamos bien el plástico alrededor. Le pusimos un pedazo de tape todo alrededor y luego descolgamos el plástico hasta abajo para no manchar las paredes. Entonces, después de eso, tapamos todo el piso por si algo se llega a caer, podemos levantarlo fácil con las lonas. Y ya por último, lo que hicimos es, o lo que viene haciendo Carlos, es con una bomba como esta, de jardín. Puedes encontrarla en, como puedes ver aquí, en Ace Hardware. En Home Depot puedes encontrar una, Lowe's. Entonces le puso agua caliente, ¿da, Carlos? O agua tibia. Le ponemos agua caliente aquí y le bombeamos agua a todo alrededor. El plástico es para que el agua no caiga en las paredes y vaya a manchar, o el polvo no se vaya a manchar. Y una vez que lo mojaste todo, lo dejas sentar por un ratito, unos 5 minutos. Y puedes comenzar a quitarlo como lo está haciendo aquí Carlos. Como puedes ver ahí, con una espátula. Él usa una espátula de 4. Yo pienso que es más fácil, porque si usas una de 8 o de 10, puede dañar las esquinas, ¿verdad? Uh-huh. Y queda mejor con la de 4, aunque sea un poquito, abarca un poquito, pero no daña. Entonces aquí en las esquinas viene quitando el caulking, como ves ahí. Se lo quita para que quede parejito. Y al final le vamos a poner una tirita de caulking ahí. Y le vamos a pintar ese pedacito chiquito que tiene ahí. Y como puedes ver, así sale y pase después de haberse mojado. Es como batalla de mucho para quitarlo. ¿Quieres una máscara, Carlos? No. Puedes usar una máscara, pero como está mojado, no se hace mucho polvo, ¿verdad? Entonces, como puedes ver, él lo viene quitando así, y a la misma vez usamos una cubeta o un bote. Puedes usar un contenedor o algo para que caiga ahí, para que cuando tú estás caminando no se te peguen los pies y no se te hagan cochinero. Después tienes que andarla caminando por todo el pasillo, todo alrededor. Entonces ese es el primer paso, remover el popcorn. Se remoja, y una vez que se remoja, se empieza a scrapear y tratar de no dañar lo que es el chirroc, para no tener que arreglar mucho. Y una vez que quitamos todo el popcorn, como lo viene haciendo aquí Carlos, así, muy fácil. Pero esto es lo más fácil. Lo más difícil va a ser, hay que hacerlo flat, bien parejito, que no tenga ningún hoyo, que no tenga nada. Entonces, después de hacer esto, nosotros vamos a venir con una lijadora y lijamos todo. Ya que se lija, se le echa pasta a todos los hoyos, y mañana venimos y lijamos todo otra vez. Y podemos poner una mano de primer. Como puedes ver, aquí ya removió él el popcorn. Nosotros, César y yo, recogimos toda la basura. Ya está limpio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lijarlo, pero lo estoy dejando que seque un poquito antes de lijar, porque si no,
lo que es la lija se va a tapar con el agua, se va a pegar y se va a dañar, entonces es mejor dejarlo secar. Ya prendí el aire acondicionado y abrí para que entrara el aire y esto secara un poquito más rápido. Otra cosa que debes de hacer es asegurarte de tapar bien las cosas, lo que haya, como los ventiladores, las luces. Este es un ventilador, nosotros le quitamos las aspas y lo tapamos bien. Y tratar de no prender la luz para que la luz no queme el plástico. Y aquí Carlos, o Tony, como tú lo conoces, él es el que viene preparando a Carlos. Entonces él pone plástico todo alrededor. Pone primero una tira de tape aquí. Y luego viene y poniendo el plástico ahí. Y luego tapamos bien todo alrededor abajo. Para que Carlos, o ya sea Carlos o yo o alguien, comience a quitar el popcorn. Ahorita le voy a ayudar a empezar a remojar. César, puede ir echándole agua al cuarto si quieres, hijo. Ajá. Porque lo que vamos a hacer en ese trabajo es remover el popcorn en este cuarto. Gracias. Este pasillo. Y vamos a poner a remover el popcorn en este cuarto donde está Carlos. Este baño ya está preparado. Y también lo vamos a remover. Y lo que es entonces César aquí nos va a enseñar cómo lo va a hacer. Primero ve a ir remojándolo y va a ir preparando para Carlos, nomás venga a escrapear. Es así de fácil, le bombea y le echa agua. Te vienes como parejito, César. A ver, hijo, agarras un corte parejito, mira. Agarras así y le echas así, que quede cargadito así. Te vienes parejito, mira, para que quede todo bien humedecido y sea fácil de escrapear, ¿eh? Así. Así, si quieres, así síguele. Y como puedes ver, aquí uno ve donde no pegó el agua. Le puedes echar un poquito más. Y así lo vamos a ir haciendo. Esta también la luz la taparon bien. Todo alrededor, porque las paredes no se van a pintar. Si en tu caso vas a pintar las paredes, entonces no necesitas tapar, porque pues se va a pintar, pero aquí no queremos, como no se van a pintar las paredes, no queremos manchar, entonces tenemos que tapar todo. Y para lijar vamos a usar lo que es esta aspiradora. Como puedes ver, tiene bolsa nueva, tiene que tener bolsa adentro para que no deje ir el polvo. Esta se conecta a esta lijadora que ya has visto en mis videos. Ahí tengo el video donde usé esta lijadora, cómo funciona de bien, no deja pasar el polvo. Y y también ahí en ese video abajo está el link donde la compré, por si quieres saber más información, porque luego me van a preguntar por ella. Entonces, si quieres más información, ve al video ese que tengo en Vida en el Norte acerca de esta lijadora, y ahí puedes encontrar el link donde la compré, cuánto costó y cómo funciona. Hice ese video, le puse lija nueva y solamente se conecta la luz y la máquina, la aspiradora, absorbe el polvo por medio de esto. Y lo que es las orillas lo vamos a hacer con una lija de cuadrito de esponja, solamente para darle una lijada y que quede bien. Este es el único cuarto que no vamos a hacer, solamente esos de allá, los que vistes. Y como puedes ver aquí, Carlos viene preparando esto, o Tony, y no quieren que dañemos nada a las paredes, entonces él viene tapando bien parejito. No necesita ir muy muy arriba, Carlos. Okay. La madera no importa, si se moja poquito no le va a pasar nada al trim. Se puede poner como esa distancia y así le das espacio a Carlos de cortar el caulking. Uh-huh. Más fácil. Y así lo viene haciendo él, ya puso el plástico todo alrededor. Ya lo midió, entonces él ya viene pegándolo aquí, solamente pone un pedazo de tape, lo va pegando y así sucesivamente todo alrededor. Entonces así es como sale, era fácil. Ya lo mojó Carlos todo, trata de no dañar nada, y si cae poquito, cae en las mantas y después nosotros lo vamos a recoger, pero ya no es tanto el cochinero que se pega en los zapatos, porque este popcorn, una vez que está mojado,
Sí, y tú lo pisas y andas caminando, se te pega y lo andas acarreando para todos lados. Entonces tratar de hacer el que no se ensucie pues tanto, lo menos sucio posible que se pueda. Lo sucio posible que se pueda. Y acá viene César remojando todo este. Y lo que vamos a hacer ahorita entre César y yo es que vamos a mover las mantas para acá. Y vamos a preparar este para Carlos. O para nosotros, a ver quién lo empieza a scrapear. Bueno, como puedes ver, aquí va continuando con la tumbada del popcorn. Y si se pone un poquito duro, pues solamente para, échale más agua y espera que se remoje bien y lo vuelves a tumbar, le vuelves a dar. Pero hay que estarle humedeciendo, entre más húmedo lo tenga, mejor sale. César, así como vas, no creo que esté muy bien. Tenemos que echarle parejito. Agarra un corte parejito. Parejito, para que sepas que a todo le está cayendo. Como ahí no le cayó a la orilla. Entonces, hay que echarle bien parejito para que quede bien cargadito y todo. Le va a hacer falta más agua también, te le echamos más agua. Pero sí, cuando vengas humedeciendo, échale todo parejito para que... Y bien cargadito, y es más fácil de quitarlo. Ajá. Todo eso. Ahora vas a ocupar echarle agua porque ya está sacando lo último. Esa es la señal de que ya es puro... Está saliendo agua con aire. Amigos, este techo ya secó, como puedes ver todavía hay un lugarcito todavía fresco, está húmedo, pero ya vamos a comenzar a lijar aquí. Y para lijar vamos a usar, como te había comentado, la lijadora esta, y aquí el reductor se nos perdió, entonces vamos a improvisar algo para que chupe todo el polvo bien. Le voy a mostrar a Carlos cómo lo vamos a hacer y también te voy a enseñar a ti. Solamente es una lijada suavecita para emparejar cualquier lugarcito como este de aquí, donde no llegó la scrapeada, que quede más parejito y ya nosotros poder echar pasta, y después de que seque la pasta ya se lija. Entonces lo que vamos a hacer es que va a hacer mucho ruido la máquina, y al igual esta también la aspiradora, para que chupe el polvo.
Entonces ese es el siguiente paso, después de haber quitado el popcorn y ya que se corte el chirrón, podemos comenzar a lijarlo. Para yo ahorita que estoy alijando, yo puedo ir echando pasta ahora. Este es el tercer paso, echar pasta en los hoyos que queden, como por ejemplo este de Kira. Vamos a ir revisando todos los hoyitos donde bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir tapando todos los parchecitos como este de aquí. Aunque ya lo ves que se ve parejo, que se ve bien, pero todavía tiene un hoyito. Yo les vengo echando una pasadita de pasta con una espátula de 8. Y le voy dando así, solamente. Aunque ya se vea parejo, pero si quieres que te quede bien parejito todo el techo, dales una pasadita a todos estos. Una leve, la pones así y después la quitas así, ¿no? Al igual que esta de aquí, ponemos aquí y se la quitamos así, ¿no? Ahora tú puedes usar cualquier espátula, puedes usar cualquier contenedor como este. Yo simplemente te estoy diciendo lo que estoy usando, puedes usar lo que tú tengas a la mano. Con esto la que se me hace más fácil a mí, pero cada quien lo hace diferente. Como a ti te guste hacerlo, está bien. Y así yo vengo haciéndolo, mira, echándole masa a todo esto de acá y a toda la orilla para poder arreglar todas estas cosas que tiene aquí, porque es lo que se va a ver más. En este caso va a costar un poco más de trabajo porque aquí no tiene el crown molding o la moldura que va arriba, entonces nos va a costar un poquito más de trabajo para llegarle bien a la orilla y acomodarla. Pero todos los demás cuartos tienen el crown molding, va a ser un poquito más fácil. Pero sí se puede corregir, nomás con tiempo y tratando de hacerlo bien. Así lo voy a seguir haciendo. Yo le voy a echar pasta a toda la orilla, a todo aquí, a todo alrededor para que quede bien. Es lo que vamos a seguir haciendo, el siguiente paso. Y después, ya mañana, que seque toda la pasta esta, la vamos a lijar y podemos darle una pasada de primer. Y bueno, esta espátula la uso como la vengo haciendo yo, le echo la pasta aquí. Y es bueno usar una espátula grande, como te dije hace rato. Tú puedes usar la que tú quieras, no importa. Pero esta es la que a mí me funciona. Yo siempre te voy a dar lo que a mí me funciona, pero no quiere decir porque a mí me funcione a mí, también te va a funcionar a ti. A mí me gusta usar esta grande por la simple razón de que abarca desde acá hasta acá todo el área, ¿ves? Entonces cuando le echas, agarras el nivel de acá y agarras el nivel de acá y te rellena el lugar donde estás echando. Entonces así lo pones y agarra el nivel de este lado y te rellena aquí donde quieres rellenar. Y así dejas simplemente lo que necesitas dejar y está mejor. Por eso es que uso esta grande. Y para las esquinas acá en la orilla, estoy usando esta. La de 4. ¿Para qué? Porque es más fácil. Como esta, aquí puede tener una pancita, entonces tienes que estarla doblando. En cambio con la de 4 fácil llega ahí. Y esta la dejas así, no importa, porque ya después con la lija se le quita todo esto. No trates de dejarlo lo mejor que se pueda, sino trata de rellenar bien el hoyito, el lugar donde está, y ya después con la lija emparejas. Y esa es la manera en que lo hago yo aquí. Ya aquí ya viene, vengo echándole esta pasta, es la que yo usé, la compré en Lowe's, y a mí me gusta usar esta light porque no está tan pesada y se puede aplicar muy fácil. Pero como te digo, no tienes que usar lo que yo uso, te estoy dando simplemente una opción. Puedes usar algo diferente, tal vez a ti te gusta usar la tila de la tapadera negra o la de la tapadera verde, no importa. Pasta es pasta, usa la que te convenga a ti, la que te funcione. El chiste es que el trabajo quede bien. Y aquí voy a seguir yo echándole pasta a esto.
para poder lijarlo mañana y pintar. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con este video. Eso es lo que alcanzamos a hacer hoy, nomás lijar y echarle pasta a esto. Muchos de los techos que están acá no vas a poder, si son varios, no vas a poder lijarlos, porque como puedes ver todavía están secando y no podemos estar aquí sentados esperando que sequen para poderlos lijar. Como estos de aquí, todas esas partes grisecitas que se ven, todavía esa me da. Y si tratas de lijarlo con la lijadora esa, se trae la capa de cartón que tiene arriba el chirroc y va a causar más daños. Entonces, no tratemos de obligarlo a secar, mejor lo dejamos secar con tiempo. Nosotros nos vamos a ir, vamos a ir a otro trabajo y vamos a volver aquí mañana. Alcancé yo nomás a echarle pasta a este también. Este ya estaba seco, lo alcanzó a lijar Tony. Y así es como se ve. Y ya quedó. Pero así es como quitamos nosotros el popcorn. Si quieres ver cómo queda esto terminado, pues puedes ver el video que continúa, la continuación de este video. Creo que lo voy a poner el mismo título, nomás parte 2. Para que veas cómo ya quedan los techos terminados y pintados. Y ya así, vamos a tener que quitar todo el plástico. Vamos a quitar todas las lonas, sacudirlas y recoger todo para que ya quede listo. Volver a poner las luces, los ventiladores, volverlos a armar, todo esto, destaparlo y ponerlo de regreso y se va a ver bonito ya. Pero si quieres ver el video, la continuación, cómo queda, pues búscalo aquí en mi canal. Esta es la parte 1, así es como quitamos nosotros el popcorn. Ya viste cómo lo hacemos, cómo se hace el proceso. Y si quieres terminar tus techos que queden bien terminados, ve la parte 2. Vida en el norte, espero que todo te salga bien. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.